día de hoy voy a conseguirle una novia a Naruto. ¡Sí! ¡Por fin! ¡Una novia, viejo! ¡Por fin! ¡Voy a tener una novia y no novio! ¡Ay! ¿Una novia? ¿Qué es eso? Oye, ¿eso es comida? ¿Novia? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, Naruto, te voy a presentar a cuatro per... Vas a conocer a cuatro diferentes personas y tendrás una cita con ellos de 3 minutos. Así tú decidirás al final de la cita si esa persona es la indicada o no. Sí, sí, ya, tráenos. Les presento al primer participante, Cruz. ¡Ay, no puedo! Tiene que empujar, tío, tiene que empujar. ¡Ay, perdón! ¿Por qué quieres conquistar a Naruto? Ay, es que yo quiero mucho a mis sobrinitos, a todos. No puedo dejar que nadie se los lleve. Tienen que ser míos. Ay, también por la comida, tengo hambre. Bienvenidos a la primera cita. Tendrán 5 minutos para conocerse cada uno de ustedes. Quiero un juego limpio, sientan su liga y enamórense, que salga el amor. ¡Inicia la cita ya! ¡Ay, sí! Por fin, vamos a tener una oportunidad. ¡No, tío! ¡Esto no es normal! ¡Tú eres mi tío! ¡Yo nada más te veo como familia! ¡Oh, ¿qué te impide? ¡No, y no me toques! ¡Que me das asco! Ay, ¡mis uñas, tío, ya estúpida! ¡Tienes 80 años! ¡Ya, jubílate, por favor! ¡Es el hambre! ¡Es el hambre! ¡Tienes hambre cuando te pones así! ¡Mira, vamos a comer algo y vamos a hablar sobre nosotros! ¡Tío, esto está mal! Muy bien, aquí les tengo el menú. Regreso en un rato para que me digan qué van a ordenar, ¿ok? Muchas gracias. De nada, qué de nada. Buen servicio. Pide lo que tengas que pedir, apúrate. Se me cayó. Voy a recogerlo. Tío, ¿qué haces, tío? Tío, por favor. ¿Les gustaría que les pusiera un poquito de música romántica? Gracias, por favor. Esta canción me recuerda mucho a ustedes y la voy a cantar para ustedes. Espero les guste. No. Dile ya a tus papás que no vas a regresar. Se va con un loco que no te para de amar. ¿Y Naruto? ¿Ya saben qué van a ordenar? Mira, a mí tráeme solo un café y a él nada ya, para que se vaya rápido, por favor. Mesero, necesito un café para la doña y a mí tráeme un buen pedazo de verga. Ok. Espérame, es que ¿por qué lo niegas? ¡Ay! No, te escucho, soy de palo, tengo orejas de pescado. Ahí tienen un minuto, rápido, conózcanse, rápido. Pero si nos conocemos de toda la vida. ¿Cómo que se conocen toda la vida? Esperen, me dijiste que apenas, que no lo conocías. No, yo soy su tío. Te estoy diciendo. Se acabó el tiempo. Gru, ¿te gustaría tener una cita con Naruto? Afirmativo, pariente. Fierro. ¿Y tú, Naruto, te gustaría tener una segunda cita con Gru? No, jamás en mi vida. Sáquenlo de aquí. ¿Y si te doy una dona? ¡Ah! ¡Qué grosero, Naruto! ¡Tú también! ¡Ah! Entonces aquí no hay amor. ¡Ayúdenme! ¡La dona se quedó en mi nariz! Gru, ¿qué opinas de la cita que acabas de tener con Naruto? Fue maravillosa, pero supongo que le desagrada que el cabello, no sé, como que me lo peiné mal, no sé. Les presento al segundo participante, Sasuke. ¿Por qué estás aquí? Volví gringo. ¿Por qué? El corazón de Naruto. Bienvenidos a la segunda cita. Tendrán 4 minutos para conocerse, así que empiecen. Oye, ¿te han dicho lo hermoso que estás? Tienes unos ojos tan bonitos. Obviamente me han dicho que soy muy hermoso, pero no más hermoso que tú, hermoso, precioso. Gracias, eso ya lo sé. ¿Qué va a querer de comer? ¡Qué asco, pendejo! ¿Qué te pasa? Somos gente con clase. Mesero, ahorita no. Aquí les dejo el menú para que puedan ordenar algo ahorita, ¿ok? Y ahorita regreso. No te preocupes, mi amor. Es culpa de ese, de los bigotitos que nos trajo a esta... Sí, ¿verdad? ...el lugar. ¿Conoces uno que se llama, Chef La Bubua? Ándale, y me gusta el platillo de, de,
del pene. Disculpen, ¿ya saben qué van a ordenar? Oye, estamos platicando, no interrumpas, que ¿sí? No tienes educación. ¿Qué te pasa? ¿Eh? Esa es una falta de respeto sobre mi persona contra mi futuro novia y esposa. ¿Qué te pasa? Vete, novio, déjame platicar. Sí, ya. Es cierto, perdóname, vida, lo lamento, bueno. Soy un tonto y un bobo, perdón. Una disculpa. En lo que platican, pues les pondré una música, ¿les parece? Pero ustedes platiquen, no hay problema. ¿Qué has hecho hoy? ¿Me las corté? Pues nada, estuve mirando un poquito de videos de cómo dormir, porque este es un video de insomnio. Y también unos pocos videos de cómo despertar, claro. Desde el cielo todo es más bonito. Déjame llevarte a las estrellas otra vez. Oye, las tienes muy lavaditas. ¿Cómo las? ¿Dónde no hay nadie? Lo siento, lo siento, no puedo. Esta canción me pone muy triste, perdón. Perdón, perdón. Bueno, ¿nos besamos? ¿Qué está? ¿Qué van a...? ¿Por qué no haces hijo de tu puta madre? Más respeto, por favor. Oye, no estés insultando al mesero, él está haciendo su trabajo. ¿Eh? ¿Pero es que por qué nos está tosiendo entonces? Que te ponga un puto cubrebocas. ¡Pendejo, pendejo como tú! ¡Tú también eres un pendejo! ¿Y yo cómo voy a ser pendejo de 20? ¿Qué bonito? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡No! ¡Cálmense! ¡Por favor, cálmense, por favor! ¡Por favor! ¡Llame a la policía, mesero! Celoso. ¿Pero por qué voy a estar celoso? ¿Por qué voy a estar celoso? No, es que no. Es que no, es que no, ya atrás. ¿Sabes qué? ¿Te gustaría tener una segunda cita con Naruto? Sí. Ok. Me gustan mucho sus ojos. Ok. ¿Y Naruto, te gustaría tener una segunda cita con Sasuke? Sí, sí me gustaría. De hecho, me gusta cómo la tiene parada. Tu gatita traviesa. Ay, bueno, me está dando mucho cringe esto. Entonces, aquí se hay amor. ¿Qué te pareció la cita con Naruto? Están chidos mis pasos de cholo, ¿verdad? Deku chiquito, ¿qué esperas de esta cita con Naruto? Espero perder mi virginidad. Bienvenidos a la tercera cita. Tienen 5 minutos para conocerse, empezando desde ahora. ¿Otra vez tú? Oye, ni siquiera estás adelgazado después de la última cita que tuvimos. Te dije que adelgazaras. ¡Es gorda! No estoy gorda, estoy llenita de amor. Aquí tienen el menú para que puedan... Estoy haciendo la dieta del kiwi. Mira, a él le traes un vaso con aire. Ok, un ens. No te preocupes, yo tengo dieta. A mí me traes una hamburguesa doble barbecue, un club sandwich, un greaser cheese, un American hot dog. Mesero, anota eso, mesero. Desde que llegue su comida, voy a ponerles una música para deleitar su espera. A ver, ¿qué has hecho? Este último mes he estado muy ocupado en proyectos personales. No sé qué me gusta el queso. Sí, me gusta el queso. Se me cayó en sus hamburguesas. No puede ser. Trae lo que hay en la cocina, por favor, que se me corre. Hola, muy buenas. Estoy vendiendo dulces para un apoyo a la escuela. No me importan tus pinches hijos de teletón. No me importan. Pinches paletas a 150 pesos. Ya traje sus platillos de este restaurante prestigioso. Disfruten. Ay, mira. Compadre. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? Oye, ¿Qué es esto? No, son proteína. Es comida, miren. Es comida, miren. ¿Ya vieron? Es comida. Ok, ¿qué les parece si pongo un poco de música para relajarnos? Hola, papi, ¿cómo estás? Bueno, ya se acabó el tiempo. Deku chiquito, ¿te gustaría tener una segunda cita con Naruto? Sí, me gustaría que me lleve en la cama y me haga un hombre, de verdad. Naruto, ¿te gustaría tener una segunda cita con Deku chiquito? ¿Cuántos años tiene? Eso es clasificado, ¿no? Tienes que hablar con mi abogado para poder darle mi edad. Tiene 12. Bueno. Creo que eso es un no. ¡Aquí no hay amor! ¿Quieres tocar mis cuadros? ¿Tu
Estás mamado, ¿eh? Pues al principio estuvo medio rara. Ya después cuando empezó a quitar la ropa, dije, wow, ¿qué estoy haciendo aquí? Después me empezó a escupir en todo el cuerpo y dije, wow. Bien, siguiente. Les presento al último participante. ¡Fernan Flum! Bienvenidos a la última cita. Tienen 4 minutos para conocerse. Aquí tienen a su chef personal. Entonces cualquier cosa pueden solicitarla con él. ¡Comiencen! ¿Por qué eres moreno? Ay, pues El Salvador. Ay, ¿por qué tiene los ojos así? ¡Ay, eres millonario! Me llama mucho la atención. Sí, es que me fui de YouTube. Ay, entonces eres famoso, ¿eh? Me agradas mucho. Tengo más de 10. Creo que me gustas. Creo que me gustas mucho. Ya saben qué van a ordenar. Pueden decírselo al queridísimo chef Linguini. Tú me vas a pagar, ¿verdad? Porque tú eres rico. Quiero un corte, el corte más caro que tengas, por favor. Yo quiero lo mismo, ¿verdad? Y un vino, ¿no? Para los dos, para acompañar, ya que estamos en un momento muy romántico. En lo que el mesero lo trae, yo les puedo poner música si lo desean. Supongo que tienes tu propia música, ¿no? ¿Qué me cuentas? ¿Qué has hecho aparte de ser tan millonario? ¿Tienes una enfermedad? Para que nos podamos casar y no sé, me puedas heredar tu plata, ¿no? No, no tengo ninguna enfermedad. No, si quieres, te puedo dar una. Entregues esta su comida. Esa papá es banda cortesía. ¡Pobre! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué pasó? ¿Algún problema? ¿Algún problema? ¿Algún problema? Estas papas saben a pobre. ¡Tu refresco! ¿Qué es esto? ¡Es refresco! ¡Es refresco! ¡Es pésimo! ¡Pésimo servicio! ¡Es vino! ¡Es vino! El vino se está preparando, es de cortesía. Por favor, ven conmigo, me encanta. Seguridad, seguridad, saquen al niño. Seguridad, saquen al niño. Seguridad, corre. Ahí está. El niño se fue por allá está. Córrele, córrele. El niño mocoso. Tú no quisieras tener hijos, ¿verdad? No, soy estéril. Ah, me ocupó. Ay, ay. Yo creo que contigo sí quiero salir. Bueno, ¿qué? Ay, pues yo no trabajo nada. Estoy aquí porque busco un sugar, ¿sabes? Estoy buscando un sugar que me mantenga. ¿Qué te mantengo? Ya, pues mejor así. Con gusto ya, me abro de patas. Ya sabe que está allá y es mi amor. Sí, pues vámonos. ¿Qué tal si nos vamos de una vez? Porque ya me incomodó estar aquí. Oiga, pero ¿quién me va a pagar la cuenta? Esperen, ¿quién me va a pagar la cuenta? Dios te lo pague. ¿Cómo? Supongo que aquí sí hubo amor, pero se podría decir que este video fue exitoso, yo creo. Pues gracias por ver, no olviden dejar su like y suscribirse para más videos. Y nos vemos hasta la próxima. Espérate. Dame el dinero. ¿Qué dinero? ¿Qué? Me encueraron, banda. ¿Por qué Naruto se siente como mujer? O sea, what the fuck? Sí, es cierto.